Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el doctor Juan Chial, médico y acupunturista. Y en estos tiempos vamos a estar hablando sobre medicina natural, sobre sanación emocional y sobre frecuencias energéticas. En estos días que he estado reflexionando bastante, meditando sobre la vida, sobre cómo en la vida todas las cosas que hacemos vienen de cierto modo influenciadas por nuestra cultura por nuestros patrones familiares, por la sociedad, por todas las cosas que hemos estado viviendo a través de nuestra existencia, me he dado cuenta que hay algo que influencia muchísimo en nuestras vidas y en nuestra forma de actuar. Y este tema es sobre las supersticiones. ¿Qué es una superstición? Ese es un comportamiento, una, una creencia en la que nosotros tenemos de forma desmedida o de forma confiada, profunda, en la que hacer algo nos va a llevar a un tipo de resultado. Ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo o hacer una cosa para evitar un resultado negativo. Un ejemplo puede ser la sal que tú digamos uno tire la sal, eso la tira en los hombros, como para alejar los malos espíritus, o digamos que uno se tiene que estar limpiando continuamente, o que muchas cosas pueden pasar, ¿no? hay muchos eh, comportamientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra existencia, que hace que tengamos mucho cuidado en ciertas cosas tengamos cuidado para poder eh, vivir bien, sabes de que no te acerques a tales cosas a tales personas porque son de mala suerte. Un ejemplo sencillo con, con los animales, los gatos, digamos los gatos de los gatos negros tienen una mala fama, tienen una mala fama de ser de la mala suerte que te traen te traen malas condiciones de vida y todo. Entonces, lo que queremos es entender al final de qué se trata esto que estamos viviendo ahorita mismo, de qué se trata eso de estar haciendo, digamos, ciertos comportamientos para evitar, para evitar enfermarnos, evitar que nos pasen cosas negativas, evitar que no podamos eh, alcanzar el éxito y es lo que me he dado cuenta. Yo considero que no hay cosa negativa en las supersticiones. Mientras que sean para potenciar tu vida. Que sean para y que no necesariamente te tengan que limitar tu existencia. O sea, yo considero que una verdadera actitud, algo que tú haces, digamos una superstición positiva pararse en la mañana todos los días tempranísimo, te va a ayudar a que seas más exitoso. O como la frase, o la frase latinoamericana, creo que yo puedo decir, el que madruga Dios lo ayuda. Eso tiene verdad. Pero si tú lo dices con ese poder, yo me levanté temprano hoy, hoy Dios me va a ayudar, es una, una superstición positiva. Pero a la misma vez tampoco puedes limitar la ayuda de Dios solamente cuando tú madrugas. Que el día que no madrugaste, ahí todo, Él te tiró la espalda, se olvidó de ti. Eso es lo que tampoco podemos ir a los extremos. Que si no es esta, es aquella. Y si no es aquella, es esta. Continuamente estamos haciendo cosas que son y dejan de ser. Hoy soy una persona diferente a lo que fui hace una semana, hace dos semanas. Hace un mes, hace un año, hace cinco años, hace diez años, hace veinte años. Yo me he estado dando cuenta de muchas cosas que también me, me afectaron mucho a través de, la, de las supersticiones. Vamos a decir, un ejemplo cultural, pues, un ejemplo cultural en la que yo personalmente, yo ahorita mismo prefiero no. No meterle mente, no darle poder a ese tipo de creencias, a ese tipo de, de, de filosofías. Entonces, ese tipo de filosofías, en la que, digamos un ejemplo, en, el, en, el, en la cultura china, nosotros los asiáticos, normalmente somos muy supersticiosos. Uf, somos la cosa más supersticiosa que pueda haber. Creemos mucho en la suerte, creemos mucho en las protecciones, en las limpiezas, en las cosas que hacemos, en las cosas que comemos. Toda la vida le ponemos un, una intención y un tipo de, de creencia. Entonces, un ejemplo de las supersticiones más fuertes que hay, digamos, en el ejemplo de cuando estamos en el año nuevo. Y tú estás en el año nuevo en tu año, pues, porque cada año cambia del zodiaco Cada 12 años te toca tu signo. Entonces, todo el mundo, en teoría, ya tiene un signo de zodiaco Digamos, yo soy oveja. Y ahorita estamos en el año. del de dragón. Dragón de madera. Bueno. En teoría. En ese año, cuando cambia de signo. Llega una nueva configuración. De, de estrellas, de constelaciones, de, de poco de cosas. Es una ciencia, pues ciencia milenaria china y que ellos llevan interpretando el cielo. De esas interpretaciones, ellos van sacando conclusiones de cada uno de los signos y te van, te dan como predestinando. Literalmente es como decidir. ¿Qué tipo de realidad tú vas a tener? ¿Qué tipo de, de, de fortuna vas a tener? ¿Cómo vas a estar de salud? Y toda mi infancia y juventud, puede decirse, yo esperaba a ver qué me deparaba el zodiaco, el, la, cuál era la interpretación. Y te puedo decir la verdad: muchas veces me decepcionaba. Me decepcionaba porque mi signo, por lo general, no es un signo muy popular entre los chinos. No les gusta la oveja, pues, porque la oveja, en teoría, no lo suelen considerar como un animal fuerte. No lo consideran como un animal de poder. Ejemplo como el dragón, como el tigre, como el caballo, el mono. Son, son animales que tienen, en teoría, muchas cualidades. Elevadas, pues entonces esas gentes en teoría son más exitosas. En teoría. Todo esto que estoy hablando, al final se termina siendo una superstición. Puede ser como puede no serlo. La cosa es que todos los años yo leía y me decía, no, que no uses amarillo, o no uses tal color, no uses chocolate. Y, y, y cuando yo usaba ese color, a mí me llegaba a dar miedo de que, ay, entonces me va a empezar a pasar cagadas. Van a empezar a pasar problemas y cosas. Y yo decía, llega un punto donde ya yo dije: Yo no voy a def dejarme de definir mi futuro por algo que una persona interpreta desde su observación y las teorías basadas en, en ancestros y generaciones. Pues. Prefiero que yo mismo decida. ¿Qué voy a hacer en mi año? ¿Qué voy a dedicarme en mi año? ¿A qué voy a manifestar en este año? Y comprenderlo y mantenerme firme en ello. Y desde que yo decidí dejar de esto de, del horóscopo, incluyendo, o sea, yo no solamente dejé el horóscopo chino, también dejé el horóscopo de este, también el, 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 el solar. Porque en, en teoría yo soy cáncer también. Entonces soy cáncer y soy oveja. En teoría, yo debería ser una persona que siempre está llorando. Siempre está muy. muy apagada. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Nada me define ahorita. Nada en ese sentido, pues. En el sentido de un comportamiento. Eh, zodiacal, pues. Sí, puede que tenga algunos patrones que coincidencia. Pero no necesariamente. Eh, soy yo en sí, pues. No, no, no me encuadro en, esa, en ese encaje, como digo. Pues. Y si las personas les gusta y, 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 y se apoyan de ello, y a la misma vez eh, quieren promoverlo, está bien. No hay ningún problema hacerlo. Yo, yo estoy en la que apoyo a, a que la gente haga lo que tenga que hacer para sentirse bien. Pero solamente digo que tengan cuidado, pues. Tengan cuidado porque ese es el problema a veces de las supersticiones que son. que te llevan al mal, te llevan a la, a, a, al desánimo, que te llevan a la, a la. ¿Cómo se llama? A la rendición, pues. Un ejemplo también de lo que a mí me, a mí me molestaba era cuando, de cierto modo, me leían el. Dice que las cartas. De las estrellas, como iba girando en, en, mi, en mi tipo de patrón, y luego me decían que no, que tú te tú no, no inviertas mucho en, en cosas de alto valor porque te va a ir mal. No inviertas en no sé qué, porque te va a ir mal. Eh, no vas a tener pareja como hasta tal edad. No vas a tener tal cosa como hasta. Entonces, yo le digo, ¿y entonces qué hago de aquí hasta que tú me dejas en esa edad? Que vaya a llegar... ¿Qué voy a hacer en todo este tiempo? O sea... No me expando... No hago nada... O sea... Prefiero es que quedarme ahí quieto... Y no... Y ahí es donde yo dije... ¿Sabes qué? Chao... Que te vi... Nunca más... Y en mis redes... No, no sigo ni una cuenta de horóscopos... Ni nada de eso... Y es por decisión propia... No es, no es por... No es por nada... Ni nadie... O sea... Ni na, nadie... Si de cierto modo estoy ofendiendo a alguien que de, de cierto modo se siente muy bien en esto del horóscopo, me disculpan. Pues, pero personalmente ese es mi, mi punto de vista con respecto a ello. Y cómo de, de cierto modo rompí con una superstición. Pues. Porque si nos mantenemos así, mantenemos basándonos en el miedo de que no hagas esto, no hagas aquello, tal cosa, tal cosa. Un ejemplo. Que yo considero que también es una superstición aquí en, en Panamá, ya viéndolo desde el punto de vista. Eh, viéndolo desde el punto de vista cultural, religioso, pues, es el de, el de, el de la tulivieja. O sea, como la tulivieja es una, una alma errante que se encuentra en el monte. O alrededor de los lugares y en la que solo se lleva a los bebés que no están bautizados. Esa teoría es la leyenda. O si no es la tuli vieja, es la tepesa, o la, o la llorona, o el chupacabras, o los tres y cuatro se lo llevan a uno. ¿Por qué uno crea un tipo de, 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 de superstición para llevar? a, un, a una, una nueva alma que todavía no sabe decidir qué es lo que quiere querer, qué es lo que quiere sentir y cómo se quiere conectar con Dios a que se bautice. Entonces, muchas personas en el campo hacían eso nada más para evitar que su hijo o su hija se desapareciera por un tipo de, de ser maligno, de ser que, que ¿sabe? se alimenta de almas puras y bueno todo eso es como que un punto delicado porque también puede ser hasta controversial todo esto de lo que estoy hablando estoy eh, eh, chocando con creencias y supersticiones que ahorita mismo ya no parece verdad parece como un chiste parece la mentira que antes la gente bautizara a sus hijos solamente para que no se los llevara a la tuli vieja pero yo me puse a pensar ¡Wow! ¿Yo cómo pude sobrevivir dos años sin que la vieja me llevara? Porque a mí me bautizaron a los dos años. Y yo hice la primera comunión como a los doce. Y yo fui de los que, digamos, a mí me habían cambiado de escuela. Yo estaba en una escuela eh, que era más como neutra, vamos a decir laica. Pero aquí en Panamá yo no considero que... No hay una escuela laica en sí, pero eh, la otra que me cambiaron sí era mucho más religiosa. Y entonces, todos en la, en la promoción habían hecho la primera comunión juntos porque eran compañeros del salón en tercer grado. Y yo me había cambiado para esa escuela en tercer grado. Y yo me demoré varios años para poderme hacer la primera comunión. En la que, hasta en cierto modo, me habían apartado los otros niños de mi salón porque yo no estaba dizque, al mismo nivel que ellos espiritualmente. Dice yo, wow, algo, una religión que, que debería promover el amor, debe, debería promover la paz y la conexión con todos, está haciendo que niños de la misma edad que tú te vean con un nivel de superioridad y entonces o te vean con un nivel diferente que no que tú o tú nunca vas a poder pertenecer a este grupo porque todos somos de de esta religión o de este grupo social hay muchas cosas que nosotros al final hacemos sin saber por qué las hacemos simplemente porque nos han dicho que deberíamos hacerlo. Pero la verdad es que yo digo que todo se puede hacer y dejar de hacer. Tú ahorita como estás viviendo y te estás limitando muchas cosas porque tal vez crees que si las haces te vas a enfermar, te vas a pasar cosas malas. Hay cosas que obviamente no son supersticiones, digamos, como eh, comer azúcar, eso no es una superstición o beber mucho alcohol, te va a matar. Eso no es superstición, eso son cosas reales. Pero cosas que son supersticiosas, ejemplo, como el 13, el viernes 13 es un día de mala suerte, o el martes 13 es un día de mala suerte, o cualquier cosa que tenga que ver con el número 13 es mala suerte. Qué raro, ¿por qué? El 13 es de mala suerte. ¿Dónde? ¿Y en qué cabeza quedó que ese número iba a ser malo? Porque como yo veo, el 13 y el 12 y el 14 y el 15 son al final la misma vaina. Son solamente números, son dígitos. Y ahí uno puede, de cierto modo, en conspiraciones y cosas, uno dice que el 13 puede estar relacionado en verdad con una energía muy poderosa, positiva pero que porque nosotros todos le ponemos una connotación negativa, hace todo lo contrario. O te da ese poder que te revierte hacia lo negativo. El 13, el, los gatos negros, eh, que más son supersticiones que llevamos diariamente. En los chinos tenemos tantas supersticiones. Digamos, hasta con las plantas, esas plantas no las puedes tener en la casa, ni que tales plantas no las puedes tener en casa, estas sí las puedes tener en casa. ¿Qué cuántos peces puedes tener en la pecera? ¿Cuántas, cuántas puertas puedes tener en tal cosa? Tú si no se pone a ver al final de todo el Feng Shui, es un conjunto completo de supersticiones o creencias que de cierta forma se ha demostrado que que sí relaja bastante el ambiente, relaja tu hogar, te permite vivir en paz y en tranquilidad. Y eso es lo que, lo que importa. El feng shui ¿sabes? no es algo que tú puedes, tú puedes como, como decir, ah, es así, es ley. Pero el feng shui se basa en los principios naturales de la geometría y de, lo, de, lo, de los comportamientos de los elementos. Digamos. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado y, y, y persisto y mantengo, es el Feng Shui. En mi casa, cuando yo recién me mudé, yo sentía la casa muy hueca y eso me daba como un pesar. O Se sentía como pesado. pues Y apenas empecé a ponerla, activarla y ponerle plantas acuáticas, empezar a poner una pecerita y que escuchara agua todos los días me empezaba a relajar mucho más y sentía la casa mucho más cómoda, más más hogareña y empecé a entender el, el valor de mantener los cuatro elementos en la casa estables. Ahorita hay muchas cosas que estamos haciendo y dejando de hacer. Veamos bien en realidad pero siempre que vayas a hacer algo Sé consciente de por qué lo haces. No solo lo hagas por hacer. No solo dedícate a, a, a construir algo porque alguien te lo obliga o te recomienda hacerlo, sino que, que nazca de ti. Y en estos tiempos van a venir muchas cosas que nos van a hacer creer muchísimas cosas. Y es mejor tener mucho cuidado abrir siempre nuestro, nuestro corazón para sentir la verdadera intención de las personas y cuando te das cuenta que tienen dentro de lo más profundo de ellos ahí tú dirás ok me voy a abrir a, a escuchar a sentir o a, a apreciar lo que va a venir de ti o sabes que no quiero muchas gracias y hasta luego todo el tiempo estamos en ese poder de decidir y la mayor superstición que tú puedes tener, que yo a mí me encanta personalmente tener es que todos mis pensamientos se manifiestan, todo lo que hago y digo y pienso y siento se está manifestando. Y si yo quiero manifestar paz, yo quiero, yo tengo que estar en paz. Si yo quiero sentirme bien, yo voy a estar bien. Si yo quiero estar en alegría y soltura, yo voy a estar en ello primero. Emocionalmente, energéticamente, antes de que de cierto modo también se manifieste en mi mundo físico. Solo el tiempo. Y que no existe nada más que el poder de mi mente y las decisiones y los enfoques en los que yo pongo mi realidad que permiten que eso se manifieste. No una patita de conejo no sacrificar ciertas cosas sacrificar alimentos o, o matar animales o yo no sé eh, dar mil dos mil tres mil dólares de diezmo lo que sea no nos dejemos llevar por las supersticiones sientan siempre que es lo más lo que más alinea que es lo que se más alinea, no lo que más me turba o me hace sentir que esto no es lo correcto. Y ahora, especialmente estos tiempos que vienen, eh, campaña política y ya los políticos se notan cuando funcionan o no funcionan. Lo que yo les puedo decir nada más es que seamos conscientes en el momento de votar, escojamos. A una persona que tenga esa, esa claridad mental, que no solamente hable por hablar y diga por decir. Así que espero que tengan un excelente día, una excelente tarde después, y que todas las cosas que se manifiesten en su día a día sean cosas positivas, hermosas, que puedan disfrutar día a día. Así que Dios los bendiga a todos. Y muchísimas gracias.